chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Lo que hoy les traigo es un maquillaje para nuestra amiga Fer. Lo que vamos a hacer es maquillarla para ir a un evento, así que hoy día se van a enterar de todos los secretos y todos los truquitos que ella utiliza para maquillarse. Además de maquillarla, también la voy a peinar, le voy a hacer sus ondas flores. Así que espero que les guste muchísimo. Corre página, Fer, corre. Pero así, pobre. Bueno, ya saben que lo primero que hay que hacer es preparar muy bien la piel antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje. Ella ya tiene la piel limpia, entonces lo primero que voy a utilizar es esta loción hidratante de NARS. Y la voy a aplicar con un algodón por todo el rostro. Oh. Bueno, la Fer tiene una piel que es bastante seca porque no tiende a hidratársela lo suficiente, así que le voy a poner un serum hidratante, que es este de MAC, y también se lo voy a aplicar por el rostro, dando como... para que la piel lo absorba bien. Ahora le voy a poner este contorno de ojos para que no se marquen las líneas de expresión ni nada por el estilo. Entonces, una vez que ya hemos hidratado la piel, vamos a aplicar el primer. También voy a usar este de NARS, que es el Radiance Primer. Y ahora voy a aplicar este primer de ojos de Urban Decay. Y sus cejas las voy a maquillar con esta maravillosa cajita de Urban Decay, que es la Brow Box, que tiene estos colores y esta cera para fijarlas. La cera la pueden aplicar antes o después de maquillarla. Yo, para cepillarlas y que queden bien derechitas, con este cepillito lo voy a poner un poco de cera y las voy a peinar. Siempre hacia arriba, que eso es lo importante. Y con un pincel como este, que es el E215 de Urban Decay, vamos a ir dibujando pelitos. Entonces ahí se pueden dar cuenta de la diferencia entre una ceja y la otra. Los colores que vamos a usar en la Fer son los que tiene esta paleta de Urban Decay, que es la Naked Heat, y que tiene todos estos tonos tierra. Son maravillosos. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un color base, y yo voy a utilizar este Low Blow. Luego, con un color como este, vamos a difuminar esta parte. Luego, para marcar la cuenca y las profundidades del ojo, voy a utilizar este En Fuego, que es un tono más rojizo incluso, para que tenga unos ojos más potentes.
yo voy a utilizar este para iluminar ciertas zonas del ojo que les voy a mostrar ahora. Bueno, todavía no he terminado con los ojos, pero ya la sombra la hemos aplicado casi en un 100%. Y voy a utilizar esta de Urban Decay, que es la One and Done. Es deliciosa porque es una base que no es tan pesada y que solamente empareja el color de la piel. La piel no tiene tantas imperfecciones, así que no necesita una base que sea completamente pesada. Ya me iba a hacer otra vez como el cambio de la piel. Sí, buena, demasiado. Es que es heavy la magia del maquillaje. Ahora soy linda. Bueno, para las ojeras vamos a utilizar un concealer que es el concealer más soñado y más favorito de todos los tiempos, que es este de Tarte. Por supuesto, aquí en Chile no lo venden, una desgracia. Pero hay una chica que los trae por Instagram y es súper confiable, así que cualquier cosa se los voy a dejar aquí abajito, el Instagram de la chica que los trae a Chile. Y entonces ahora vamos a seguir con los ojos y en la parte de abajo de la línea de las pestañas voy a poner el mismo color oscurito que fue en fuego. Ahí está. Tienen que tener cuidado porque estas paletas pigmentan un montón, entonces tienen que ir como de a poquito. Ahora soy linda, sin ojeras. Mira ese río. La Fer ya tiene la máscara, o sea, las pestañas súper crespitas, así que voy a ir directamente a la máscara de pestañas, que es esta de Maybelline. Para sellar la parte donde aplicamos el concealer, voy a poner este polvo translúcido de MAC. O sea, el tiro queda como todo más mate. ¿Te das cuenta? Más blanca. A mí siempre me gusta dar en los maquillajes toques de luz y voy a utilizar este iluminador de The Balm, que es el Mary Jo Manise, creo que se llama. Mary Low, Mary Jo. Entonces lo voy a poner un poquito en el lagrimal. Para el contorno y marcar todas esas sombras voy a utilizar el Bama Mama de The Balm también. Lo primero que vamos a hacer es como marcar. Eso, afine mi nariz, no necesitamos operaciones. La mía es perfecta.
Para las mejillas de la Fer voy a utilizar el favorito de todos los tiempos, que es el Orgasm de NARS. Un tono súper suavecito, medio rosita, melocotón, una mezcla ahí preciosa. Y el iluminador vamos a usar el mismo que aplicamos en el lagrimal de los ojos. Lo vamos a poner aquí. Bueno, nunca me ha pasado. Ya casi terminamos. Y para terminar los labios de la Fer, vamos a usar este labial de Urban Decay, que es el Stark Naked, que es un labial mate. Entonces, una vez que el maquillaje de la Fer ya está listo, lo tenemos que sellar, porque claro, ella va a un evento y le tiene que durar, y vamos a usar este de Urban Decay, que es el Chill Makeup Setting Spray. Entonces, lo batimos. Y cierra. Bien sellado. Y voilà. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el pelo y ya les vamos a mostrar el look completo. Vale, lo que queremos lograr con la Fer es darle un poco de volumen. Ella tiene demasiado pelo. Entonces, por supuesto que le pesa. Igual nosotros nos vamos a ayudar con este spray para crear volumen de Sebastián. Listo. Y lo que se hace es aplicarlo en las raíces, por sobre todo. Bueno, el producto de volumen se utiliza en el cabello húmedo. Lo voy a hacer solamente en la raíz porque es donde queremos dar el volumen. Y ahora aplicamos el producto. Fíjense que cuando voy a secar, voy secando hacia arriba para crear, o sea, para que, hacer que esto se levante, la raíz se levante. Fíjense cómo ha quedado la raíz, que ha quedado mucho más levantada, pero esto no se preocupen, por supuesto, porque no va a quedar así tan... Wow, qué cantidad de pelo. Y para que las ondas fijen mejor, voy a echar un poco de fijador o laca ahí. Entonces, lo que voy a hacer yo con una onduladora como esta es que la mitad del pelo la hago hacia acá y la otra hacia acá, o sea, como así. Fíjense que nunca suelto el mechón de pelo. Y entonces, una vez que ya tenemos así, mira, oferta de darte la vuelta. ¿Se ven así las ondas? Todavía no están desarmadas. Damos como un último toque así de laca. Bien bañadas, bien bañaditas en laca. Y pasamos un cepillo así como este.
Y yo tengo este spray de brillo de Victoria's Secret que se llama So Sexy. No sé si lo venderán acá en Chile, yo lo compré hace mucho tiempo, pero me encanta. O sea, te queda un pelo de soñado. Y voilà. Y bueno, chicos, este es el look de la Fer. Un look que es un maquillaje que es bastante, no natural, pero bastante en tonos tierra. Entonces no es un maquillaje que es tan exagerado, pero que aún así marca bastante y se ve increíble y súper elegante. Así que recuerden, chicos, que si les gustó el videito pueden dar dedito arriba. No olviden tampoco suscribirse a mi canal para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy subiendo semanalmente. Recuerden también que todo lo subo a mi única red social aparte de YouTube, que es Instagram, @josesobarso. Y pues ya no me queda nada más que agregar que mandarles un abrazo enorme y un beso. Mm-hmm.